1, 2, ahí estamos, creo, estaba en. Espera un momentico que empiece a llegar la gente por ahí. Saludo a los que están llegando. Abrazo a los que se están uniendo por ahí, ¿eh? Carlos León. Valentina. Alan también. Luis, que veo que está llegando por ahí. Jugando con Sammy. Edri Ramos también. Dibu Crack, Dani, Juan Mendoza. Vale, gente, un abrazo a todos los que están llegando por ahí. Díganme si me escuchan bien. Si todo va ahí en orden, creo que sí. Déjame revisar un momentito ahí, pero creo que todo va en talla ahí. Pantalla ahí, pantalla ahí, pantalla ahí. Sí, creo que sí, ¿no? Me parece que todo va bien. Me parece que todo va bien. Me parece que todo va bien. Sí, creo que sí. ¿Cómo andan ustedes, gente? Cuéntenme. Un saludo, me llamo Ever. Ever, un abrazo, ¿eh? Vamos a dibujar un ratico, gente. A ver si adelanto el dibujo del día de hoy. Hace rato que no dibujaba. Hoy tenía planificado hacer otra cosa. Tenía planificado traerle el video de hoy, del sábado. Y nada, no pude terminar la edición. Así que vamos a dibujar entonces aquí en directo un rato, ¿ok? Santiago Molina, también un abrazo. Bastián González, Katia, Rafael, José Cabrera. Vale, gente, vale. Entonces dibujamos un rato. Si tienen papel y lápiz por ahí, pueden buscarlo y así dibujamos juntos, ¿ok? Voy a hacer un bocetico ahora aquí, rápido. Ya lo estaba adelantando y se me ocurrió la idea de transmitir ahí con ustedes por el video de hoy. Así que vamos a terminarlo y luego vamos a, si tengo tiempo, por supuesto, vamos a hacer otro dibujo, ¿no? En este papel que tengo debajo, que es un poco oscuro. ¿Ok? Si no da tiempo. Matías, un abrazo, Matías. ¿Cómo está la cosa? Vamos a dibujar. Emilia, te pillé en directo. Súper. Marian, un abrazo, Marian Gómez. Vamos a dibujar, gente. Vamos a dibujar. Voy a dibujar con un lápiz 6B, creo, y acá creo que con estos dos solamente. Aquí están. Un 6B, un 4B. De momento voy a empezar con el 4B. A ver si encuentro el papel para secar un poco las manos. Las tengo un poco sudadas. Pero no. A ver si encuentro el papel un momento aquí, gente. Aquí está. Hace rato no transmitíamos en directo, gente, ¿no? Así en dibujo, ¿no? Aquí estoy. ¿Qué voy a dibujar? Un retrato. Voy a hacer un retratico aquí súper sencillo, súper rápido. Lo más rápido que pueda. Rifa más colores. Tendré que hacerlo, ¿no? Tendré que hacer otro sorteo. Gente, y muchísimas gracias porque ya somos 50.000, ¿eh? Llegamos a los 50.000. Estoy muy, muy contento con eso. Ya tendré que ver qué video hago. Puede ser que haga el de 50 cosas sobre mí, que es un video bastante interesante, me parece. Ustedes casi no me conocen y debería ser ese video. Y nada, estoy muy contento. Muchísimas gracias a todos los nuevos y a todos los que están apoyando el canal desde el principio. Gracias de corazón, de verdad. Estoy muy muy contento por esos 50.000 suscriptores. Vamos a ver. Luisa Fernanda, dibujas bien chido. Muchísimas gracias, Luisa.
Julia, dice Julia, sortea otra caja. Tendré que hacerlo, ¿no? Pero no puedo sortear caja toda la semana, ¿eh? ¿Qué más anda por ahí? Brandon. Brandon, un abrazo, dice, salúdame. Un abrazo. Un skateboard tour, Matías, por los 50.000. Tendré que hacer algo por los 50.000, algo bien especial para ustedes, ¿no? José Cabrera, qué bola, hermano. ¿Cómo está la cosa? Muchísimas gracias por andar por ahí, ¿eh? Vamos a dibujar un ratico aquí. José, tendremos que ver cómo hacemos un día para transmitir en directo, ¿eh? Gente, José también es otro gran dibujante. Seguramente ustedes habrán visto el video de él de la Mona Lisa Challenge. La idea fue de los dos. Y nada, gracias a José que tuvimos la iniciativa esta y salió el challenge y muchísima gente lo ha seguido, ¿eh? Si no lo han visto y no saben de qué estoy hablando, está ahora mismo aquí comentando conmigo. Pueden pasar por su canal y ver el dibujo que hizo de la Mona Lisa, que está muy, muy pro. Así que nos arreglamos un día, José, y vemos cómo hacemos un directo juntos, ¿eh? Sería súper chévere dibujar dos o tres youtubers en el mismo directo. ¿Cuál era el reto del año? El reto del año es el reto que vamos a terminar ahora en este mes. Estamos entrando, gente, en el último mes del reto 365 dibujos. Estoy terminando ya ese reto. Y wow, estoy súper, súper contento con eso, ¿eh? Vamos a ser, creo, los primeros de habla hispana en hacer ese gran reto. Tremendo, pero tremendo reto, ¿eh? Realmente me ha costado mucho trabajo. Lo que dibujar todos los días parece algo sencillo, pero no, es un poco pesado cuando ahí llevas una pila de días. Hay muchos días que tienes otras cosas que hacer y de verdad no se te ocurre el dibujo, pero tienes que hacerlo porque estás haciendo este reto. Y de verdad lo vamos a terminar este mes, ya está, solamente faltan unos días. Dice Saulo, felicidades por el reto de 365 dibujos. Gracias, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos para celebrar eso cuando lo termine a final de mes. Vamos a dibujar un rato, gente. Vamos a dibujar un rato. Voy a terminar este bocetico, como le dije aquí. Voy a terminarlo y después le caemos a este papel que tengo detrás con otra cosa, ¿ok? Ahora voy a estar un poquito más calladito, pero de vez en cuando voy a estar leyendo y los comentarios también. Gente, díganme si la música está bien, porque a veces está demasiado alta y ustedes no me escuchan bien a mí, ¿no? Quiero saber si está bien ecualizado todo ahí. Aquí en este dibujo voy a tratar de hacerle lo más acabado el ojo y después ya voy a soltarme un poco en todo el resto del dibujo, ¿ok? Lo voy a hacer todo a base de manchas, como la mayoría de los dibujos que hago. Y se está perfecta, perfecto, perfecto. Súper, gracias, gente. Gente, ustedes que están viendo este directo saben que son los únicos que lo van a ver, ¿no? Porque después de unas horas estoy borrando los directos y tengo que arreglármela a ver cómo hago con esto, porque también quiero dejarlos online, pero no en este canal. Así que ya me las arreglaré, veo cómo lo hago, ¿no? Antes estaba haciendo los directos por Twitch, pero se me hace un poco pesado también allá, porque en Twitch no sé, como que no me da muchas ganas si no veo que hay mucha gente, ¿no? Ustedes, donde tengo la mayoría de los seguidores por aquí, por YouTube.
Así que ya tendré que ver cómo me las arreglo para hacer que los directos se queden online, pero no en este canal, ¿no? Este tipo de claroscuro ustedes saben que me fascina. El claroscuro a mancha. Si ustedes me siguen desde hace rato saben que es el claroscuro que hacemos aquí en el estudio taller. Casi nunca difuminamos nada. Muy poquitas cosas. Y espero que se vea bien. ¿Se ve bien con la iluminación? Creo que sí. Sí, a veces tengo miedo con las luces, pero me parece que sí se va viendo bien ahí, ¿no? ¿Cuándo fornite con José? Sí, tenemos que echar un play, ¿no? Y con el reto de 365 dibujos, gente, hay muchos dibujos que son bastante rápidos, que se ve, hay dibujos que son muy fáciles, como el último que le subí aquí en las pestañas de comunidad, que muchos dijeron como, wow, eso no está acabado, no sé qué, pero eso me imagino que son suscriptores que no me siguen en Instagram. La mayoría de los dibujos que he hecho para este reto son de 10 minutos, 15 minutos, porque no le puedo dedicar más tiempo. Hay otros que sí están mucho más elaborados, pero la mayoría son así de pocos minutos, ¿no? Y es lógico que un dibujo de 5 minutos no se va a ver con el acabado que se ve un dibujo de 30 minutos o algo así, ¿no? Pero de todas maneras se ven frescos, creo, ¿no? Se ven ahí bastante sueltos. Y eso se nota cuando es un dibujo de 5 minutos o de más tiempo, ¿no? Te lo digo porque pues sí hubieron varios comentarios en la pestaña esta de comunidad de oh, qué pasó con ese dibujo, por qué no está acabado, no sé qué. Así que relájense un poco y chequen un poco más los dibujos de Instagram, ¿eh? De hecho, yo siempre les sugiero eso, que practiquen dibujos rápidos. Porque hay mucha gente que se frustra tratando de hacer dibujos súper acabados cuando realmente no todavía no puedes hacer una estructura o no tienes todavía la vista acostumbrada a dibujar, ¿no? Y el dibujo este rápido de tiempo también te ayuda muchísimo, muchísimo a mejorar tu dibujo. Y principalmente te quita el miedo a dibujar. Son dibujos hechos sin goma y a velocidad ahí un poco. Muchísimas gracias por la donación, Vanessa 88, Te agradece muchísimo. Adelante, me gusta tu trabajo mucho. De verdad, de corazón, muchísimas gracias.
Jason, salúdame, saludado, Jason Ortiz, un abrazo, ¿eh? Wow, creo que esa es la primera donación que hacen, ¿eh? Vanessa88. Nunca había visto eso acá en el canal, ¿no? Gracias, ¿eh? Gracias de verdad. Dicen por ahí, Gastón, wow, eres increíble, quiero dibujar así. Solamente practicar un poquito, muchísimas gracias, ¿eh? Gente, quiero que me den idea ahí de qué hacer cuando termine el dibujo de 365. Cuando dibujo el reto, cuando termine el reto de 365 dibujos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ustedes quieren que haga acá en el canal? Voy a leer los comentarios. Pásalo a graffiti. ¿O qué dicen? Sí, pásalo a graffiti. Que pase que haga graffiti. Este trabajo o el reto. ¿Quiere que haga un reto de graffiti o qué? Lisandro Hernández, me gustan tus dibujos, amigos. Salúdame. Ya estás ahí saludado, Lisandro. Un abrazo. María, también un abrazo. Un Draw My Life. Después del reto. Sería interesante también, ¿no? Sería interesante un Draw My Life. Allá, la vanidad. Ese tengo que hacerlo porque todo el mundo lo hace, pero sí, algún día tengo que hacer ese video también. Dicen, y la Vanessa ya se fue. Bro, a ver qué graduación estás usando de lápiz, dice Ángel. Ángel, este es un 4B. A ver si usted si lo ves ahí. Ahí creo. Un 4B. Vamos a seguir trabajando.
Dice Julian Ochoa, ¿cómo le va? ¿A cómo les va? Una pregunta abierta ahí para todos. ¿Cómo les va? Dice, bro, ¿dónde está la opción de donar? Realmente no sé, creo que las donaciones se hacen a través del chat. Creo que es a través del chat, Yo no estoy bien seguro cómo es. Pero las donaciones que yo he hecho a otro youtuber ha sido siempre a través del chat, creo. ¿Qué más dice? Hey, bro, ¿cómo estás? Jeffrey. Estoy bien, gracias. Muchísimas gracias por preguntar cómo estoy. Gracias. Estoy bien. Un poquitico, tengo que decir eso así. Un poquitico estresado. A ver, no estresado, ¿no? Un poco ocupado, diría yo, con la exposición del día 15, gente. Estoy preparando todas las cosas ahí y... Y van a ver. Les voy a filmar, por supuesto, todo. También estoy filmando el proceso de algunos cuadros que estoy haciendo para que lo vean pronto, El 15 de marzo la exposición. Si hay alguien que sea de acá, de Suiza, que lo dudo que haya alguien por ahí de Suiza. Pero de todas maneras, si hay alguien por ahí de Suiza, es el 15 de marzo la exposición. Y será aquí en Zurich por Instagram. Estaré dando los detalles más adelante de la exposición, ¿no? Uriel Mora. Uriel, muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias por la donación, de verdad, Uriel, gracias. Creo que Uriel está apoyando el canal desde el principio, me parece, aquí del canal, ¿no? Si no me equivoco, pero creo que sí, Gracias de corazón, ¿Cuántos idiomas hablo? Inglés no muy bien, pero hablo bien alemán y español. Gente, estoy muy contento con todos los mensajes y los dibujos que recibo todos los días por Instagram. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón se los digo. Me inspira muchísimo saber que a ustedes les gusta el estilo de estudio de ayer y que hay mucha gente ahí fajada con el dibujo. Creo que de verdad despertarse todos los días con esta cantidad de mensajes que ustedes me mandan, de verdad es algo muy, muy bonito, Me encanta, de verdad. Cuando me escriben y me encanta saber que se están embullando a dibujar por el canal y por todo, A veces que no contesto algunas cosas, como por ejemplo, hay gente que me manda fotos para que los dibuje y eso, gente, no puedo, ahora mismo actualmente no puedo hacer todas estas cosas que ustedes me piden. Pero si me mandan un dibujo para verlo, con mucho gusto lo veo. También estoy yendo mucho a los perfiles de ustedes para eso, para revisar los trabajos y eso. Todo Arte, muchísimas gracias, Bro, está súper. Muchísimas gracias por la donación, se le agradece muchísimo. Gente, están donando ahí bastante, muchísimas gracias, de verdad. Este es el primer directo que veo que hay donaciones, creo. Se le agradece con el corazón,
¿cómo aprendiste a dibujar así? No sé, con ustedes aquí, ¿no? De nada, amo tu arte, dice todo. Gracias, muchísimas gracias. Gente, así he aprendí a dibujar practicando un poco. Estudié en escuela, como ustedes saben, en escuela de arte en mi país, que se dibuja bastante académico, ¿no? Que es un poco este estilo de dibujo. Y ya lo he seguido practicando así poco a poco, aprendiéndolo. Cada día aprendo algo aquí con ustedes, ¿no? Ahora cuando salga la exposición le voy a caer a full al canal, ya se lo digo, le voy a caer con todo como va al canal, con videos ahí seguidos, bastante videos. Tengo muchos dibujos, ya he hecho muchos dibujos grabados, pero no he podido editar, gente, por la exposición, ha estado muy muy complicado. Así que después de la exposición le vamos a caer a esto y como va, ¿eh? Quisiera conocerte en persona, bro, algún día. ¿De dónde eres, Julián? ¿De dónde eres? Seguramente algún día pasaré por tu país, ¿no? Si eres de España, pronto quizás pase por allá, para el verano, por ahí. Quiero juntarme con algún youtuber de allá y hacer algo por allá. Y si eres de Latinoamérica, quizás también caiga pronto. En un viaje de estos que tenga que visitar a mi país, puede ser que caiga por México también. Trabajo como estudio, casi lo voy a dejar así, o voy a dar un poquito más de contraste. Por ejemplo, aquí abajo creo que le falta más contraste. Aquí esta zona se la voy a hacer bien oscura, no le voy a hacer el ojo, por supuesto, voy a hacer un par de manchas y lo termino como estudio del dibujo del día de hoy. Le hago una foto y creo que tenemos tiempo para seguir dibujando, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias, dice, me encanta tu estilo de dibujo, gracias. Gente, no sé si se han dado cuenta del cuadro este. Tengo que correr para acá. El cuadro que está aquí atrás. Les tengo el proceso de este trabajo grabado por ahí, ¿eh? Así que pronto se lo voy a subir. Hoy no me dio tiempo de terminar de editar ni de grabar el resto del video, pero sí le voy a subir el proceso de este trabajo, ¿eh? Así que estén pendientes del canal después que lo van a tener, ¿eh? Es un trabajo grandísimo, es 1.90 por 1.45. Dice Bri, sí, yo lo vi en la historia, está chido. Gracias, gracias por venir del Instagram. Vi la historia en Instagram, dice Billy también. Aseguro, Billy siempre está muy activo,
Y sí, gente, ahí vamos a... Le voy a subir después el proceso, porque... Le voy a subir porque uno de ustedes me dijo ¿cómo se llama? En Instagram, uno de ustedes me dijo que le grabara el proceso, que quería saber cómo se hacía un cuadro grande, y por eso grabé el proceso de la pintura, ¿eh? Dice José, ese cuadro es una puta pasada, bro. Déjame mostrarte el... Aquí está. Es una pasada, bro. Gracias, José. Ahí después le voy a subir el proceso para que vean cómo lo hice completo. Desde el montaje, porque tuve que montar todo el lienzo en el bastidor. Así que van a ver el cuadro, ¿verdad? Desde cero. ¿Cómo es que se pasa de verdad trabajo para montar un cuadro tan grande? Y todo, van a ver todo el proceso ahí. Y también, por supuesto, lo van a ver luego en la galería, ya cuando esté montado el cuadro, donde va. Luisa, dice Luisa, me voy a ir porque no me saluda. Y ahora te tiene que quedar Luisa. Me sale una fotico de esto aquí, del dibujo de... para el dibujo de hoy, y así podemos hacer otro dibujo si ustedes quieren, ¿no? Si tienen tiempo y están para esto aquí, lo seguimos dibujando. Aquí hay algo que no me gusta, veo aquí. Aquí le falta un poquito de sombra. Ahora sí. ¿Están para eso, gente? ¿Quieren hacer otro trabajo? Pues este está casi terminado, ¿eh? Vale, José, un abrazo, ¿eh? Si están para otro trabajo, otro, sí, ok, vale. Entonces terminamos aquí súper rápido este y le caemos otro dibujito. Gente, no me dijeron ninguna idea o no las leí. ¿Qué hacemos después del reto? De 365 dibujos. ¿Qué hacemos después de esto? ¿O qué quieren que haga? ¿Qué video especial quieren que haga por eso? Aparte del video demostrando, por supuesto, todos los trabajos. Y pensándolo bien, para buscar todos los trabajos de este reto, tengo que de verdad ver ahí, buscar bien dónde están todos, ¿eh? Hace un año, los trabajitos de hace un año. Aunque la mayoría los tengo en libreta, me parece. Haz un sorteo de un dibujo.
sea, de esos dibujos de 365 días, los dibujos de reto, creo que voy a sortear más de uno. Eso sí. Sorteo de materiales. Explicando cómo la pasaste. Sí, tendré que... Eso de todas maneras sí lo voy a hacer, ¿no? Le voy a decir que... cuál ha sido mi experiencia. Además, todavía no vamos a cantar victoria, ¿no? Todavía me falta un mes, puede ser que no lo cumplo. Nada, eso está matado casi ya. Eso está casi ya matado, ese reto. Imagínate no terminarlo así mismo, ¿no? Eso lo termino yo ya, Billy, aunque sea con los pies. Si se me parte las manos, lo termino así con los pies ya. Después de tanto tiempo dibujando, no terminar ese reto ahora en el tiempo que queda. Con los dientes, engancho el lápiz aquí así, a dibujar con los dientes. Pero lo termino. ...365 días sin bañarte... ...no sería ningún problema... ...porque acá en Suiza hace tremendo frío... Ahí déjenme hacerle una fotico de esto aquí y comenzamos con otro dibujo, ¿ok? Vamos a hacer una foto de esto rápido. Firmarlo. Ahí está, gente. Más tarde lo subimos al Instagram. Y ustedes me dejan ahí escrito cuáles de ustedes estuvieron en el directo, ¿ok? Así que más tarde lo subimos. Solamente un segundo, guardar aquí. Super. Así que más tarde, gente, pasen por el Instagram y me dejan ahí si estuvieron por aquí, ¿ok? Dibujamos entonces otro. Mientras tanto voy a leer los comentarios de ustedes. El macaco. Matías, ¿qué es eso, ser macaco? Tienes que explicarme, eso es algo seguramente de tu país, ¿no? El macaco. Me debes un dibujo de la mejor banda Metallica, ¿verdad, eh? Y este año los voy a ver, Julia, ¿eh? Dice Matías, no es de Chile. ¿Y qué es entonces macaco? Que no entiendo. Dibuja Fornite. ¿Qué quieres que dibujo? ¿Una skin de Fornite? Pero ahora, si quieren me pueden buscar por ahí por Fornite y nos echamos una partida un día esto. Yo juego con Matías que anda por ahí. De vez en cuando no ganamos muchas partidas que digamos, pero jugamos bastante. Dice Jorge, me encanta cómo dibujas, muchísimas gracias, Jorge. Dani Rojo, jugamos, vale. Búsquenme por ahí, me ponen así estudio taller separado y yo lo pongo. Los uno ahí jugamos después un día de esto, ¿ok? Yo soy un manco. Yo también.
Macaco es de Brasil. Vale, gente, dibujamos otro ratico, ¿ok? Te voy a enviar la solicitud de amistad, sí, envíala. Saludos, Esteban, ¿eh? Vale, seguimos dibujando. Después voy a buscar sopa de macaco, a ver qué ustedes están inventando. Macaco. ¿Qué es macaco en mi país? En el país, macaco no. No existe, creo, man. Macaco. Está feita la palabra, es decir. Es un simio. Ah, es un simio a ser. Y sopa de macaco, entonces no existe, ¿no? Sopa de mono, ¿no? Candela. Ah, macaco es un simio a ser. Qué incultura la mía. ¿Y eso, cómo se utiliza la palabra macaco, gente? ¿Cómo ustedes lo utilizan? Como chiste, así un poco, ¿no? Vete a comer macaco, o tómate una sopa de macaco. O sabe a macaco esa sopa. Ajá. Ok. Dice Josefa por ahí cómo va la exposición. Estoy ya trabajando bastante en eso, casi lista. El día 15 ya se inaugura. El próximo viernes hago el montaje y también les voy a filmar a ustedes. Creo que les voy a filmar el montaje. Así ustedes ven cómo se monta también las piezas en una exposición, cómo se hace la selección, cómo se hace la curaduría realmente de una exposición. Que la voy a hacer yo también conjuntamente con la galerista. Normalmente hay gente que tienen un curador que es el que dice, ah, este cuadro debe ir al lado de este otro, pero a mí me gusta hacer eso a mí mismo, ¿no? En las exposiciones que he hecho hasta el momento siempre lo hago yo. Siempre hago mis propias curadurías y ya no sé, no es arrogancia ni nada de eso, sino que yo sé más o menos cuál es el cuadro que debe ir al lado del otro, ¿no? Dibuja la sopa de macaco, todavía están conectados con el tigre macaco. ¿Cómo te llevas con Harold Artis? Dice Game Art. Bastante bien, hacer. Somos colegas de Cuba, colegas cubanos. Ustedes han visto el video, no sé si lo vieron, el video de cuando él vino aquí, que realmente no íbamos a filmar nada porque él vino, pasó por aquí, queríamos conocernos y nos llevamos bastante bien, tenemos buena relación. Y no sé si ustedes vieron en el video, se veía un poco la química, creo, ¿no? Tenemos una buena amistad. Oye, creo que mereces más reconocimiento, dibujas genial. Muchísimas gracias, Gastón, ¿eh? Eso vendrá poco a poco, creo. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que venga así poco a poco y no del momento que seamos ya 1 millón mañana, porque si no, la felicidad dura poco, ¿no? Mejor tener esta sensación de que vamos creciendo bastante, pero ahí poco a poco también. ¿Los cuadros del concurso para cuándo? ¿Qué concurso? Ah, los resultados. Los resultados del concurso. Ya eso lo dimos en el video anterior, está por ahí el video, en el video de... Ya dimos la caja de Carandash, ¿eh? Dibuja tu cuarto. Vale, gente, no nos ponemos a dibujar. Vamos allá. Voy a poner este dibujito por aquí, que ustedes lo sigan viendo. Creo que ahí no lo ven.
no lo van a ver más el dibujo. Si lo pongo aquí, aquí sí. Ahí está. Ahí está, compa, ahí. Ahora que voy a dibujar, otro retratico, ¿no? Dibuja tu Red Bull. Nada más. Vamos a ver si tengo una fotico por aquí buena para dibujar. O sea, no está mal. ¿Quieren dibujar con... vamos a dibujar algo con carboncillo, ok? Dibuja un animal. ¿Quieren que dibuje un animal, gente? ¿Qué animal? ¿Un perro? Déjame ver si encuentro una foto de un perro o algo por aquí. Denme un segundito. Vamos a buscar un perro, un perro, un perro. Gente, ustedes me ponen a pasar trabajo, ¿no? Ahora tengo que buscar una foto de un perro. Un tigre. El tigre. Un golden. Un león. Un tigre, perro. Otro retrato, un dragón. Un oso. Vamos a buscar ahí perros. Perro, 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 uno que me guste. Dígame una raza de perro. Lobo, lobo. Si dibuja el animal que se llama Alexei. Gracias, ¿no? Gente, aquí no hay perros lindos en internet. ¿Qué otro animal que no sea un perro? Podemos dibujar un gorrión. Vamos a ver si encuentro un gorrión aquí. Gorrión. Saben que este es mi ave favorita, ¿no? Gorrióncito, un gorrióncito, un gorrióncito. Aquí hay uno, vamos a dibujar este tipo de ahí. Ah, no, tiene mala calidad. Un gorrión, un gorrión, un gorrión. Aquí hay un gorrióncito. Super. Dibuja al macaco. Mira, hacer esa buena idea. Déjame ver si aquí viene un macaco. Macaco. Ah, es el monito ese hacer. Qué feo. Qué feo el macaco. Es un cara que ver. Macaco.
ninguna foto buena, Cersei, no lo hubiese dibujado porque está feito. Pero vamos a dibujar otro simio. Vale, vamos a dibujar este mismo, bien. Descargar imagen, descargar. No me descarga la imagen, gente. Vale, lo hacemos entonces después. Después les voy a buscar un macaco, gente, ¿ok? Después les voy a buscar un macaco para dibujarlo, porque sí está bastante feo. De momento vamos a hacer otro retratico rápido, porque tampoco no tenemos mucho tiempo ya. Estamos dibujando ya casi una hora y vamos de directo casi, ¿ok? Se Vanessa se enoja porque no leen. Qué penita. ¿Cuál Vanessa? ¿Dónde está Vanessa? ¿Qué dice Vanessa? Buen dibujo, lo que te salga de... Bueno, dibujo lo que te salga. Ah, se fue a hacer. Y yo, Vanessa, adiós. Dijo adiós porque no... Vamos a ver qué decía. Dibújame a mí. Ah, es que Vanessa quería que la dibujaran. Vanessa, pero como... ¿Cómo? Puedo dibujar, ustedes son unos locos. Están poniendo cositas raras en el chat. Vamos a dibujar un rato. Vamos a dibujar, gente, vamos a dibujar. Yo voy a dibujar un retrato normal, sencillo, ¿no? Después le dibujo el macaco porque no encontré una foto buena ahí. Así que se lo debo. Macaco es un buen nombre, ¿eh? Si yo no tuviera el nombre de estudio taller me hubiese puesto macaco, macaco dibuja. Ese es un buen nombre para un canal, macaco dibuja. O macaco master. Algo así, ¿no? Macaco divierte. Macaco divierte me parece, ¿no? Ahí, si no tuviera estudio de ayer, me hubiera puesto así, de verdad, macaco dibuja. Macaco art. Macaco taller, eso está bueno. Dibujo macaco. Hacer llorar. Estudio macaco. Macaco artis. Ahí no. Ha ha ha.
Godron. Ese es un buen canal, de verdad, ¿eh? Así que ya saben, tienen un nick ahí bien pro por si lo quieren. Macaco dibuja. Eso me parece genial, de verdad. Voy a volver a encajar esto aquí, el dibujo, pues se me desconcentré completo, ¿no? Master Macaco. Macaco Master, ¿no? Macaco divierte. Se me fue el dibujo completo, gente, me desconcentré. Voy a volver a encajar aquí porque se me fue la visión que tenía ya del dibujo. Por ustedes. Pero está bueno siempre reírse de vez en cuando un poco, ¿no? Voy a hacer esto a base de manchitas aquí, sencillas, no me voy a complicar mucho. Vamos a hacer un trabajito lo más sencillo posible, porque ya el trabajo del dibujo del día es este que está acá, ¿ok? Y esto es un dibujito extra aquí. Con carboncillo. Gente, ¿qué les pareció los lápices esos de grafito acuarelable están bien pro, ¿no? Me parecieron a mí muy geniales, ¿eh? De verdad, se pueden utilizar como lápices normales y también como acuarelas. Muy, muy, muy pro. Mágicos, increíbles, ¿no? De verdad, sí, son bastante mágicos, me parecen a mí también, ¿eh? Solamente tenemos que tener los lápices, un poquito de agua y un pincel y se hace maravilla ahí con eso, ¿eh? Adiós, señor Macaco, adiós. Adiós, Julián. Matías salió en el video de... De los lápices, dice Matías, echando un play conmigo, ¿no? En el Fortnite.
Estoy trabajando ahí con manchitas bastante suaves. Todavía no quiero oscurecer nada a profundidad ni hacer detalles. Está muy grande aquí la nariz, ahí la voy a recortar un poquito. Entonces, muchos de ustedes también me escriben por Instagram que los profesores de arte les dicen que no pueden utilizar los dedos y que no los dejan ensuciar el trabajo, ¿no? Como eso depende mucho de qué tipo de trabajo estés haciendo. Hay trabajos que sí se puede utilizar el dedo, ¿por qué no? Mientras te crea un efecto, el efecto este que tú quieras, sí se puede utilizar, ¿no? Hay otros trabajos que por supuesto que no, si lo quieres un poco más, no sé, un poco más limpio, depende mucho del trabajo que estés haciendo. Yo casi siempre utilizo los dedos en todos los dibujos que hago, porque me crea este efecto así de difuminado en alguna parte que me interesa. Putifip, no sé cómo se pronuncia eso, que no sé qué me preguntaste, con la luz del día o con la luz del foco, no vi la pregunta anterior a esa. Porque no entiendo si me preguntas solamente eso. Macacos, casi estamos terminando estos macacos. Ok. Es más fácil dibujar con carboncillo en barra o en lápiz. También running, también depende de qué quieras hacer con el carboncillo. Si quieres trabajar, por ejemplo, más como este trabajo que está aquí, te recomiendo más el del lápiz. Pero si quieres trabajar un poco como por ejemplo este que estoy haciendo acá, te recomiendo la barra, porque la barra como te deja difuminar más y te da otro tipo de efecto. Depende mucho de qué quieras hacer, ¿no? Si lo quieres trabajar más a línea, el lápiz, si lo quieres más a mancha, la barra. O las dos. En realidad los dos, la combinación de los dos es perfecta, porque puedes, por ejemplo, ahora mismo esto está en base solamente, está empezado, y si cogemos un lápiz de carboncillo, ¿no? Podemos dar como más detalle, ¿no? Podemos venir aquí y dar un poquito más detalle. Detalles finos, ¿ok? Así que en realidad la combinación de los dos sería lo más ideal. ¿Ve cómo podemos hacer estas líneas que con la barra son más difíciles de hacer, ¿ves? Por ejemplo acá, un detallito aquí. ¿Entiendes? Podemos sacar unas líneas aquí, pam, que te da como otro efecto también diferente. Arreglar un poquito aquí la nariz con el lápiz este.
puedes sacar dos o tres líneas en algún lado que te interese. ¿Ves ahí más o menos? Dibuja anime, please. Uf, eso es casi imposible. Yo no sé dibujar eso, gente. No, no es lo mío. Es que yo no veo anime tampoco. Discúlpenme la gente fanática de eso, pero... pero no... Dice Vanessa, ¿cuántos años llevas con el dibujo? Muchísimo... muchísimos años, muchísimo. Eric dice, me encanta cómo dibujas. Muchísimas gracias, Eric. Dibuja un elefante. ¿Qué tal, Alexei? Dice Fabiola. Muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Yo estoy bien, gracias. Este año lo empecé. Genial, genial. Otros años me he sentido un poco mal. Pero este año me va gustando cómo va. Espero que siga así. Han pasado muchísimas cosas buenas este año y espero que siga así floreciendo. Sacar algunas lucecitas aquí blancas con un lápiz blanco. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está un carandache de pastel blanco. Voy a sacar un par de lucecitas aquí. Miren ahora el dibujo, miren cómo coge un poco de vida con las luces. Uy, aquí tiene algo muy mal el dibujo, ¿eh? Ustedes no me dicen nada. Aquí hay algo que está feito, tengo que arreglárselo. Ven aquí la boca, ¿por dónde está? Está virada aquí. Ahí. Me doy cuenta con la cámara. Ah, gente, les voy a dar un consejo para los que dibujan, para la mayoría de ustedes que son dibujantes. Casi siempre una de las cosas que hago antes de subir un dibujo a las redes sociales o para saber que está bien el dibujo es coger el móvil y hacer una fotografía. O sin hacer la fotografía, simplemente mirarlo a través de la pantalla del móvil. Esto te da de verdad como que tú ves mucho más los errores, ¿ok? Es como mismo el efecto o parecido al efecto del espejo. Te pones un espejo y miras el dibujo a través del espejo. Con el teléfono, la cámara del teléfono es muy parecido a ese efecto, ¿okay? Ahora mismo también me di cuenta ahí, porque tengo la cámara aquí con ustedes aquí adelante. Tengo la pantalla y vi que estaba el labio. Todavía tiene un poquito, está un poquito virado aquí, me doy cuenta. Pero sí, es muy útil, ¿eh? Traten de utilizarlo. Aquí yo me doy cuenta que está un poquito, pero porque los ojos no están acostumbrados, te vas saturando mucho del dibujo y de momento lo ves todo casi perfecto, ¿no? Sigues trabajando porque crees que está bien. Lo mismo cuando le enseñas tu dibujo, que tú crees que está bien a otra persona y te dicen, no, si gusta en candela, tiene esto y esto y esto. Cosa que tú también podrías ver, pero no lo ves porque ya estás saturado del dibujo, ¿no? Tienes mucha información de tu propio dibujo y lo estás viendo mucho tiempo. Y eso se soluciona con eso de la cámara. Pruébenlo para que ustedes vean. Voy para acá. Esta lucecita aquí. Y un par de lucecitas aquí. Son un par de lucecitas solamente que te hacen una gran diferencia, te hacen ver mucho, pero mucho mejor el retrato, ¿eh? Y quizás
Y esto es extra, esto no, casi nunca lo hago, pero puedo como aclarar un poquito alguna zona, ¿no? Como aquí hay un buen volumen, también aquí arriba de la nariz hay un buen volumen, bien clarito. Y ya, gente, creo que por ahí. Quizás podríamos salir aquí también. Ahí estaría, ¿no? ¿Qué opina de Esteban Arts? Esteban Arts, estuve en el canal de él creo una vez, pero ahora mismo no recuerdo qué hace, ¿eh? No recuerdo qué hace. Pero sí, el nombre me suena bastante, creo que he estado en su canal, me parece. No sé si estoy suscrito también a su canal, no sé, pero ahora mismo sí exactamente no me recuerdo qué hace. No sé si anime o no sé. ¿Desde cuándo aprendiste a dibujar? Todavía estoy aprendiendo, Andrea, pero comencé a dibujar desde así ya un poco fijo. O en escuela de arte comencé a los 14 años. Pero, lógico, dibujaba desde niño, como todo el mundo, ¿no? ¿Por qué borras tus videos en vivo? Luis, el problema de los videos en vivo es que tengo que buscar otro canal. No sé si ustedes quieren, pero podemos hacerlo como otro canal para los videos solamente en directo. También le puedo subir en ese otro canal, si quieren, los timelapse de todos los dibujos que hago, porque casi todos los dibujos los filmo, pero después no tengo ánimo de hacer un video completo con un dibujo. Si ustedes quieren, podemos hacer otro canal solamente con esto. Pero en este canal quiero dejar solamente los videos editados, que son lo que la mayoría de la gente le gusta, ¿no? Son los que ustedes más apoyan también, son videos mucho más dinámicos. Una persona que entre ahora al canal, que no somos tantas personas, somos 50.000, que es bastante, pero todavía no somos tantas personas, entra al canal y ve estos videos en directo, como que se va un poco, ¿no? Se aburre un poco y se va y no se suscribe al canal. Eso es lo que pasa. Yo quisiera hacer directo para ustedes que me siguen todos los días, pero y dejárselos aquí, porque sé que hay gente que no pueden por el trabajo y eso, pero ese es el problema, ¿no? Que si los dejo, después entra alguna persona y se va del canal, no se suscribe porque ve este video. Pero sí, buscaremos una solución para eso aquí, ¿ok? Dice por ahí, ¿qué canales de dibujos miras? Veo muchísimo, veo todos los videos que sube Trada Art, veo Harold también, veo el de Arganza, ¿qué otro canal veo también? Siempre, estoy suscrito a muchos canales de dibujo, ¿no? Jaco también, pero así que veo fijo, que no me pierdo uno, es el del colega Trada, y Harold tampoco me pierdo sus videos. Pero siempre que lo sube, ahí trato de verlo rápido. Dibujos, Billy, se pienso eso, piensan que tienes videos muy largos. Es exacto, eso es lo que pasa, ¿no? Por eso es mejor dejar solamente los videos editados. Pero si ustedes quieren, no sé si a ustedes les funciona también eso, podemos hacer un canal extra y hacer directos así como este, así, estar un rato dibujando, dar algunos truquitos de dibujo y pasarla bien entre nosotros, ¿no? Porque a mí también me gustaría dejar los videos, por supuesto, online. Dime, Miguel, dice, respóndeme por favor. ¿Qué me preguntaste, Miguel? Disculpa, no vi, son varias personas. ¿Quién es tu youtuber que mejor dibuja para ti? Eso es difícil de responder, Miguel, ¿eh? Eso es difícil y me pone aquí un compromiso duro. Pero que mejor dibuja, y depende también el estilo. Hay dibujantes de cómic que no veo mucho, que se dibujan muy bien. Hay otros dibujantes de dibujo realista que son bastante profesionales. Otros no tanto,
Hay otros dibujantes que son de caricatura, por ejemplo, que son muy buenos. Por ejemplo, hay alguien que yo envidio mucho, pero de una buena forma, y es Atrada, porque sabe hacer muy buenas caricaturas, cosa que yo no sé hacer. Es un tipo que te puede mirar, creo, y te hace una caricatura ahí al instante. Eso yo lo valoro muchísimo, lo aprecio bastante. Uno de los dibujantes que veo. Pero en esas cosas, ¿no? En caricatura, en ese tipo de cosas. Y hay otros dibujantes, no sé, en realismo. Harold es un buen dibujante realista. Y académico, no hay muchos académicos acá, pero está Arganza, por supuesto, es un buen dibujante también. Y así, algunos otros que veo también. Tochi, ya me preguntaste que si he visto Esteban Ar. Me preguntaron ahorita por Esteban, pero tengo que buscarlo, gente, porque no, ahora mismo no recuerdo sus dibujos. ¿Qué te parece? Dibújame un, debe ser, dibújame un. He visto muchos videos de él, creo que es un buen dibujante. Y más que dibujante, creo que es un buen youtuber. Me parece más youtuber que dibujante. Pero es bueno lo que hace. Me encantan los trabajos que hace de escultura y eso, me gustan mucho. Vale, gente, yo voy dejando por esto por ahí. Voy a responder a Michael. ¿Cómo está mi hermano? Estoy muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo eran tus primeros dibujos? Por ahí por el canal hay un video que se llama así, creo, cómo eran mis primeros dibujos o algo de eso. Estaban muy, muy malos. Vale, gente. Vamos a ir dejando esto por aquí. Vamos a... Espera, déjame hacer un par de manchas antes de despedir este video. Voy a manchar un poquito esto aquí. Gente, y si le metemos, vamos a probar una cosa, vamos a probar algo antes de irnos, vamos a probar algo que se me ocurrió ahora mismo. Si encuentro la tinta no, el carboncillo, denme un segundito y venimos. Vamos a hacer algo aquí un poco raro, denme un segundo. Un segundo, gente, estoy con ustedes otra vez, ¿ok? Aquí estoy. Tengo acá carboncillo en polvo. Y vamos a hacer algo aquí un poco rápido, a ver si nos sale. Un pincel acá. Estamos improvisando, espero que me quede bien. Si no, me voy a cagar en mis muertos. Ok, tengo el carboncillo, pincel, y vamos a ver si nos sale algo aquí. Y va a darle un toquecito más artístico, ¿no? Quiero que caiga un poco más el carboncillo. A mí me gusta, ¿eh? Se ve bien ahí en la pantalla. Que caiga un poquito más. Ahí está. Y ahora vamos a hacerle algo aquí. A ver si quiere funcionar. Aquí tengo un diluente de óleo. Ok, diluente de óleo. Está ahí. Y vamos a ver si esto se puede chorrear un poco. Sí.
Vamos a esperar que se seque un momentico. Y cachan. A ver cómo se ve ahí. Hay que esperar que se seque, gente. Sécate, sécate. ¿Qué les parece? Se ve muy bien. El pincel es un buen difuminador. Sí, exacto. ¿Lo que echaste para qué sirve? Es un diluente para diluir la pintura de óleo. ¿Cuál es el mejor difuminador para ti? Los dedos. Los dedos hacen maravillas, se puede difuminar a la... Dice Víctor, ya quisiera dibujar como tú. Siempre se puede, todo lo que quieras se puede lograr, ¿eh? Realmente ya practicando un poquito, yo también quiero dibujar como muchísima gente todavía. Y para eso estoy aquí trabajando. Está increíble, dicen por ahí, una obra de arte, como te sientes bien. Está seco ya, ¿no? Sí, está sequito ya. Y ahora para fijarlo, gente, vamos a fijarlo para que no se nos mueva, porque todavía el carboncillo se puede ir. Otro segundo, gente, estoy aquí improvisando con ustedes, ¿veis? Y den otro segundito. Estoy acá otra vez. Vamos a... Esto es como... Ya, esto todo el mundo sabe qué es, ¿no? Para el pelo. Como laca de pelo. Con esto. Vamos a difuminar un poco. A fijarlo un poco. Ahí está, ahora no se cae. Uy, me faltó firmarlo antes de fijarlo. Vamos a firmarlo aquí rápido. Super, ¿no? Esperamos ese seque otra vez. ¿Qué creen, gente? ¿Le gusta? Entonces, ¿cómo quedó? Un efectico ahí que no estaba planificado hacerlo hoy en el directo, ¿no? Y ahí está. Gente, gracias a todos por estar por ahí. Vamos a estar hablando un momentico más y terminamos el directo. Hemos estado una hora y media aquí dibujando. Bastante tiempo, ¿no? Que dice Billy, ¿firmas también tus pinturas? Sí. Sí, las trato de firmar. Algunas pinturas las firmo por la parte de atrás para que no me dañen la pintura, para que la firma no se vea ahí fea, a veces que no pega. Todo lo que hago es firmarlo por la parte de atrás, pero trato siempre de firmarlo. ¿Qué tipo de luz recomiendas para dibujar? ¿Artificial o natural? Natural, por supuesto. Si tienes la posibilidad de dibujar natural, pues natural. Es la mejor que hay, también para pintar es mucho mejor. Dice José Gabriel, te la rifaste, brother, gracias. Jesús dice, excelente trabajo artístico, muchísimas gracias, Jesús, ¿eh? Original Pro, Orene, gracias. Marita, te ha quedado muy bien. Gracias, gente. Gracias a todos ustedes por estar por ahí. Gracias por el apoyo siempre. Recuerden compartir el canal, gente. Es la única manera yo que tengo de... ¿Cómo se llama? Como ustedes me podrían ayudar a mí, sería de esa manera, compartiendo los videos del canal. Así podemos llegar a más gente. Se lo puedo agradecer muchísimo desde ahora. Recuerden dejar un like ahí en este video. De esa manera yo sé que quieren más directo también. Inviten a sus colegas a suscribirse por acá si tienen algún amigo que le guste el dibujo.
pueden invitarlo, no saben a quién exactamente pueden estar ayudando, solamente con mostrarle un video de los de acá del canal, de los de, por ejemplo, los videos de los tutoriales de, del rostro y estas cosas, ¿ok? Vale, no me enredo más, estoy hablando un poco demasiado. Gracias a todos por estar por ahí. Y se les quiere muchísimo. Recuerden, vivan con arte, gente, vivan con arte y hagan que la gente también viva con arte, que nos hace falta bastante. Ok. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto, gente. ¿Cuándo quieren otro directo? Ahora mismo estaré un poco ocupado, pero le estoy filmando todo, todo lo de la exposición del día 15. Este mes viene fuerte, tengo la exposición, estamos cerrando también el reto, 365 dibujos. Estamos dándole ahí con todo, gente, con todo. Este mes está bastante cargadito para mí, pero de todas formas vamos a seguir aquí luchando por terminar muy bien el mes. Así que gracias a todos, gente, gracias a todos por el apoyo. Nos vemos por Instagram. Voy a subir ahora mismo a Instagram el dibujo del día, que es este de acá, este dibujito que hicimos primero. Y os subimos los dos como dibujo del día, ¿no? Vale, cuenta como uno, pero los dos los hicimos aquí. Así que los voy a subir los dos. Déjenme su apoyo por ahí, su like. Y comenten en el Instagram, que vienen de aquí, de YouTube, para saber cuánto de ustedes, cuánto de mis haceres estuvieron aquí. Y van al Instagram también. Ok. Vale, los quiero muchísimo. Un abrazo y nada, nos vemos pronto. Vivan con arte. Chao, chao, gente. Se les quiere y gracias por el apoyo.